¿cómo están? Saludos, amigos. Nos da gusto saludarles aquí en nuestro primer webcast de preguntas y respuestas de Tecnoiglesia. Gracias a todos los que están conectando. Va a estar padrísimo este programa. Me acompaña Víctor Torres, que está de este lado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y para nosotros es un placer poder estar aquí. Va a ser un programa muy desafanado, como si estuviéramos uno enfrente del otro, o sea, con ustedes. Así que ayúdenos a reenviar a este feed, esta transmisión, a sus demás amigos que están metidos en la parte de medios, en la parte de pantallas, multimedia. Va a estar increíble, vamos a responder varias preguntas de nuestros amigos que bien nos enviaron preguntas, ¿no, Vic? Sí, así es. Por favor, todos los que estén involucrados en el Ministerio de Proyección, Letras, o anteriormente, como se decían, los acetatos, ¿te acuerdas? Híjole, brother, no saques esas cosas porque nadie se acuerda. No, no tiene, ¿verdad?, ni idea qué son los acetatos, así que... Ministerio de Proyección, Letras, o anteriormente, como se decían, los acetatos, ¿te acuerdas? Híjole, brother, no saques esas cosas porque nadie se acuerda. No, ¿verdad? Ni idea que son los acetatos. Estamos aquí probando, perdón, porque aquí nos mandaron de vuelta el audio de streaming para ver si estaba funcionando correctamente. Parece ser que todo está muy bien, porque sí escuchamos el retorno. Pero bueno, hablando de acetatos, yo recuerdo, Vic, que hace varios años... No sé, tal vez unos, híjoles, que no quiero decir años, bueno, lo voy a decir fácil, no sé, unos 15 años, todavía se utilizaban los acetatos. ¿Qué eran los acetatos? Bueno, se utilizaba un proyector de acetatos. Se los voy a mostrar para que sepan cómo es. Era un acaba a... Ahí está, ya no le muevas, hijo. Ya. No, era un equipo que se dedicaba a proyectar las filminas. Uh-huh. Eran unas cosas como estas, parecidas a estas. Se las voy a mostrar ahorita en la pantalla. No sé si te acuerdas, Vic. Uh-huh. Aquí está una chica que está con su equipo para esto. Eran estas cosas. Parece que estamos en la prehistoria. Híjole, no. Ya ha cambiado mucho todo esto. Gracias a Dios, la tecnología ha avanzado toneladas de cambios ha habido para todos nosotros. Y ahora es muy fácil poder tener acceso a todo esto. La verdad es que la tecnología ha cambiado mucho la forma en la que hacemos las cosas, la forma en la que comunicamos, la forma en la que hacemos iglesia. Y es interesante, Vic, que uh-huh. vemos que muchas veces las iglesias hemos tomado una forma de hacer nuestras reuniones, y a veces hacemos un dogma y hacemos ya una religión, ¿no?, o un culto que debe de estar formado de la forma, valga la redundancia, que nos han enseñado nuestros antepasados. Pero todo esto ha ido evolucionando. Hay pros, hay contras, ¿no?, de todo esto, pero la verdad es que hoy vamos a enfocarnos en los pros. Y pronto vamos a hacer un programa de los contras para también tener un balance con toda esta parte de la tecnología. La tecnología ha cambiado a la iglesia. El proyecto de Tecnoiglesia lo empezamos hace ya varios años, vamos a cumplir 7 años, y empezó como un blog, y ahora tenemos ahora ya un enfoque también para ayudar a las iglesias a montar los equipos de audio, ayudarles a hacer la integración completa de todo esto. Pero nunca hemos olvidado ni olvidaremos que nuestro propósito básico, que fue enseñar, pues pueda seguir siendo, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a esto? Sí, totalmente de acuerdo, Peter, porque como me acuerdo una vez que lo que decía Dani una vez, de hecho digo... ¿Qué Dani? ¿Tu hijo? Dani, Dani es Alex, que ¿vale? Platicábamos así como si... como si todos conocieran a todos nuestros conocidos. Exacto. Que él decía que somos nosotros la sal de esta tierra, ¿no? ¿Y qué hace la sal en general? Pues es darle el sabor. Nosotros... Nada más le tenemos no, que... No, bueno, realmente no le da sabor. No, le incrementa el sabor de las cosas, ¿no? Ajá. Y nosotros le tenemos que incrementar ese sabor, esa consistencia al mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que
todo el mundo conozca a Jesús, ¿no? Que tenga una revelación de quién es Él. Por eso, no, anteriormente, cuando tuvimos un video, también fue un showcase, ¿no? De proyección hace poco, bueno, ya tiene como un año aproximadamente, que estaba Roberto López y nos explicaba también y nos contaba que por qué en las iglesias del, no sé, siglo XII, XVI, toda esa época, era porque ponían vitrales y con imágenes y demás. Era, pues al día de hoy pues ya hay, la gente puede leer, escribir sin ningún problema. Pero antes eso no se podía, eran analfabetas. Entonces la manera de poder enseñarle a la gente, de enseñarles la palabra de Dios, era con imágenes. Y por eso eran esas imágenes en las iglesias anteriores que tú ves ahí en Europa y todo eso. Qué interesante. Uh-huh. Hablando de ese tema, tenemos varias preguntas de todos ustedes. Estaba lloviendo, ¿por qué no aparezco en pantalla esperando que me switcharan? Pero resulta que yo soy el que está switchando, así que pues estamos haciendo de todo. Todos los que nos están preguntando, aquí hay algunos que nos están preguntando cuál es el software que estamos utilizando para transmitir. No estamos usando nada de Blackmagic, más que una mini captura. Pero más allá de eso, creo que lo único que estamos utilizando aquí es una Mac. Estamos utilizando una Mac, una iMac. Estamos utilizando otra Mac a donde estamos procesando toda la parte del audio con una interfase de audio. Se nos fue. No tenemos una cámara móvil. A la próxima se nos ponemos. Tenemos una consolita por acá. Y estamos utilizando un super programa llamado OBS. OBS es un software gratuito, totalmente gratis. Lo pueden bajar. Ahorita vamos a poner la liga para que sepan. Y puedes agregar varios elementos. Por ejemplo, puedes utilizar aquí arriba, tenemos la ventanita de ProPresenter y podemos hacer cambios. Pusimos un fondo atrás. Víctor está de este lado. Yo estoy aquí, tenemos aquí un texto, todo está hecho en OBS, así que lo vamos a platicar. Bueno, alguna de las preguntas que nos han hecho el día de hoy para todos nuestros amigos que nos ven. Antier, ¿o qué día fue? ¿El lunes? El lunes. Hicimos la convocatoria. La convocatoria de todo esto. Y hicimos algunas. Nos hicieron algunas preguntas, así que vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí. Nada más, recuérdanos nuestras redes sociales, Vic, para todos los que no nos siguen. En Twitter somos como Tecnoiglesia, en Facebook estamos como Tecnoiglesia Oficial, en YouTube estamos como Tecnoiglesia, nos pueden buscar ahí. Y también, ¿por qué no saludamos a los que están aquí conectados? A ver, ¿quiénes están? Mira, por ejemplo, nos mandan saludos desde Honduras, Alex Sarmiento. Saludos a Honduras. También de Perú, Giancarlo Valverde Pino, Isaac Trigueros, bueno, le está diciendo a Uriel que nos mires, también saludos. Luis Gerardo Lugo, de aquí de México. Muy bien. ¿Quién más? De Ecuador, no sé cómo se pronuncia bien tu nombre, pero creo que es Ancort Vila. Roberto Sagrero. Ale Aviu también nos saluda. Saludos a mi esposa que nos está viendo. Estamos transmitiendo desde Centro de Vida Lomas, nuestra iglesia. Estábamos aquí reparando algunas cuestiones con la iluminación y aprovechamos para conectarnos desde aquí para hacer la transmisión con todos ustedes. Y bueno, es un gusto poder estar. ¿De dónde más? Déjenos sus comentarios. Sofi Matar, Dani Jiménez, desde Villahermosa, Tabasco. También está Tony Mena, saludos de Iguala Guerrero. Tony, tú hiciste una pregunta, ahorita te la vamos a responder. Tony, Rodrigo González Bendixen se unió. Ferch Ferdinand, desde la Ciudad de México también, saludos. Alejandra Gómez de Honduras. Saludos a todos ustedes. Qué gusto poder estar. Creo que nos van a tener que tener mucha paciencia el día de hoy, porque pues realmente estamos empezando a hacer esto. Tenemos la ¿cómo se dice? La capacidad, ¿no? De conectar y de hacer. Y tenemos, yo creo que levantamos esto en 45 minutos, desde la iluminación hasta armar toda esta parte. Pero llegamos al momento de hablar y al momento de decir, a mí póngame un piano, ¿no? Y un canto y todo. Pero se me dificulta esta parte un poquito. Pero lo disfruto mucho, la verdad. ¿Verdad, Vic? Así es. No, igual, de la misma manera, no saben, haber conectado esto es una emoción y también
como decía Pedro, estábamos trabajando en unas cuestiones técnicas y también trabajando en una sorpresa. Para todos ustedes que nos están viendo. Así que es. No podemos decir mucho, ¿verdad, Vic? Pero, no. pero, pero es algo, algo increíble y les va a fascinar a todos. Les va a encantar. Es algo que llevamos más de 2 años preparando. Uh-huh. No sabíamos cómo hacerlo, estábamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Y lo vamos a hacer. En la cámara de este lado, la de Víctor, es una cámara Sony, y la que yo estoy utilizando es la cámara de la computadora, por eso me veo pálido, no es porque haya comido algo que me hizo daño. Así que aquí estamos. Sí, bueno, vamos a empezar. Marcos Ar Rodríguez y Gerardo Montejano Solís. Gerardo Montejano, saludos, bendiciones. Bueno, pues vamos a comenzar. La primera pregunta que nos hicieron, nos las hizo nuestro amigo Benjamín Pech, y nos preguntaba, ¿cómo puedo proyectar las mismas letras en 2 pantallas diferentes y en una de ellas alternarla con una cámara para que lo que se vea, qué es lo que está pasando en el escenario? ¿Son necesarias 2 computadoras? A ver, Vic, contéstanos esta pregunta. Mira, Benjamín, por lo que entiendo, es que tú quieres poner, digamos, la pantalla izquierda, tus letras y tus fondos, ¿no? O sea, pongamos cualquier letra, ¿no? Abre mis ojos, oh Cristo, ¿no? Y del lado derecho lo que está la persona que está dirigiendo, ¿no? Sí se puede hacer con una sola computadora. Se puede hacer y con una tarjeta que se llama Dual Head Go de Matrox. Así es. Ajá. Y ahí lo que hace en sí esta tarjeta, y aparte, el software que nosotros recomendamos es con el PropriCenter. Este PropriCenter, aparte, tienes que adquirir un módulo para que tengas doble o triple pantalla. Lo que hace esta tarjeta en sí es juntarte como si fuera una sola pantalla, pero te lo secciona. Es decir, que el mismo PropriCenter, si tienes una resolución de 1920x1080, te lo va a poder mandar en tu pantalla izquierda y en tu pantalla derecha, y puedes ponerlo de diferente manera. Entonces, no necesitas tener necesariamente 2 computadoras, pero esto es bien importante. Me estás diciendo que tú quieres poner una cámara ahí, ¿no? Entonces, ahí, aparte de tener esa tarjeta de para dividir la señal, debes de tener también una tarjeta de captura de video. Es decir, como la que nosotros estamos utilizando, que es una Blackmagic Mini Recorder, ¿no? Donde puedes meter tu señal de tu cámara por vía SDI o por HDMI, y se conecta, digamos, a tu iMac por vía Thunderbolt, y ahí ya nada más pones la resolución con la que está tu cámara y la que pueda soportar la máquina, que lo recomendable es que sea mínimo 1080p, perdón, a 30 frames, ¿no? Por ejemplo, en este video que estamos viendo aquí, lo pueden ustedes ver en nuestro canal de Tecnoiglesia, es cómo usar varias pantallas en tu iglesia. Nuestro amigo Marco Lira, que espero que nos esté viendo, y si no nos estás viendo, Marco, pues qué lástima, ya te lo perdiste. Nada, no es cierto, un abrazo, Marco, hoy me tocó hablar con él, saludarlo, y bueno, él tuvo a bien ayudarnos a grabar este video hace algunos meses, creo que fue el año pasado, así es, fue el 19 de febrero, y nos muestra cómo está utilizando 3 pantallas. En este caso, está utilizando 3 pantallas, a donde una de ellas tiene en el centro, tiene un fondo animado, y del lado izquierdo y derecho está poniendo las letras. Todo se está haciendo desde una sola pantalla. Ahorita les vamos a hablar de Stage Display, pero desde una sola máquina, que es una máquina que está utilizando, en este caso, el Triple Head to Go, que es la versión para 3, pero ahí estamos viendo la Matrox Triple Head to Go, y en esta opción que tenemos aquí puedes sacar 3 salidas independientes. Esto es muy importante porque puedes sacar 3 imágenes por separado o juntarlas las 3 salidas. Este es otro tema, ahorita lo vamos a tocar, pero es muy importante que se den cuenta que solamente necesitas una sola máquina. Ahora, si es una sola máquina la que tú estás utilizando para hacer esto, Debes de tomar en cuenta un tema muy importante. Ajá. La máquina debe de tener bastante poder en procesamiento, unos requerimientos, y en RAM en específico, enfocados precisamente para resolver el tema del procesamiento de varias salidas, ¿no? La tarjeta no es mágica, obviamente lo que hace, procesa parte de la señal de video a través de la tarjeta, pero la computadora también tiene que tener especificaciones especiales para esto.
Sí, por lo que en general nosotros recomendamos siempre es utilizar una iMac, que sea un procesador de 2.8 GHz, dual core mínimo, con 8 GB en RAM, su tarjeta de video que puede ser una, creo que ya traen todas unas Intel Iris, a 1 GB para procesar video, y sus dos salidas Thunderbolt. En caso de que tú dices, es que me encantan las PCs, no es que nos encanten las Macs, pero si eres tú así súper arraigado con las PCs, pues te tengo que decir que tienes que hacer unas especificaciones muy, muy, muy específicas. ¡Órale! Especificaciones muy, muy específicas. Muy, muy específicas. O sea, hasta que no se les vaya a olvidar. Que así debe de ser, ¿no? No, perdón por la guasa. Adelante. Ah, está bien. Así yo soy, disculpen. Pero el caso es ese. Si tú quieres usar una PC, sí tienes que tener los requerimientos muy, muy indicados, porque si no, lo que va a suceder es que tu inversión de lo que vas a hacer para la iglesia en la proyección va a ser más bien un gasto en vez de una inversión, vaya, ¿no? Hablando de ese tema, Víctor. Nos ha sucedido a veces que nos han llamado para adquirir una computadora o ya tienen la computadora, adquieren la tarjeta y no es compatible. Nos preguntan, ¿qué es mejor, PC o Mac? Con las dos puedes hacer locuras. Mi hijo, es Daniel, me debe estar escuchando y él le gusta la Mac. De hecho, hace aplicaciones y toda esta parte de compilar dentro de Apple y de computadoras Apple, pero también tiene su PC y armó su PC él mismo. Y la verdad es que me dice, a veces sabiendo lo que tú quieres, puedes hacer cosas muy, muy interesantes armando tu propia computadora. Pero para aquellos que no somos tan técnicos enfocados en esa parte, podemos o tenemos la opción de poder crear algo muy interesante y muy padre a partir de una computadora salida de fábrica. Y por eso recomendamos la Mac. Mac no nos patrocina, bueno, fuera, creo que no patrocina a nadie. Creo que es una de las empresas que no patrocina absolutamente a nadie. Pero la recomendamos porque en costo-beneficio, tal vez cuesta un poquito más que una computadora PC con las mismas especificaciones, o un tal vez un 10, 15 o 20% más. Pero en la iglesia los voluntarios son los que ocupan los equipos. Tal vez no muchas veces son técnicos. Si tú eres súper técnico y sabes conectar una tarjeta madre, conectar RAM y todo esto, pues sí vale la pena. Pero si no lo eres, yo te recomiendo que tengas una computadora Mac. ¿Por qué? Porque también te evita que haya virus. Ya hay virus para Mac, pero puedes solucionar eso. Bueno, vamos a cerrar la pregunta. La pregunta era, ¿cómo puedes conectar? A través de estas dos señales, a través de la Dual Head2Go, que la puedes conseguir con nosotros en Tecnoiglesias Store, la Matrix Dual Head2Go. Tú te puedes meter a tecnoiglesiastore.com y puedes ver la tarjeta Matrix Dual Head2Go y adquirirla. Te la enviamos en todas partes del país y en algunas partes del mundo también te las podemos enviar. Sí, claro. Si tienes dudas o cualquier cuestión, aquí en el chat puedes escribirnos, ahí está mi esposa Alejandra para atenderles. Y estamos varios, ¿no? Pero ella era la que mejor fotografiaba, la más bonita, entonces la pusimos ahí. Pero puedes contactarnos a través de correo también o a través de Facebook y podemos contestarte tus mensajes y enviarte el producto que tú quieras y ayudarte además a instalarlo y hacerlo remotamente, porque mucha gente compra equipos o nos ha pasado que nos llaman y lo consiguen tal vez un poquito más barato en otro lugar, pero no tienen el soporte que nosotros tenemos, así que vale la pena. Vamos a la segunda pregunta, Vic, pero no sé si hay gente que nos esté preguntando algo más o mandándonos saludos. No, pero podemos mandarle saludos a Josué Hernández, que se acaba de conectar, Jennifer Martínez, Luis Alberto Hernández, Miguel Torres, mi papá, y mi mamá seguramente ahí me están viendo. Eduardo Hurtado, un amigo de la vocacional. Qué gusto que te estés conectando. ¿Y qué más? Y nada más, ahorita son los que me han aparecido. Ok. Y si tienen dudas sobre proyección, todo, escríbanos aquí en los comentarios. Con gusto se los podremos contestar. Y pues mientras veamos a la siguiente pregunta. Elliot con H, Elliot Santa Cruz, las iba a poner ahí, pero ya se me pasó y ya no pude ponerlas ahí. Quería que las leyeran cada una de ellas. Dice, ¿qué tipo de pantallas necesito para proyección? Ya que tenemos un proyector que con luz exterior hace que sea menos notorio lo que se proyecta.
Saludos y bendiciones desde Puebla. Saludos a Puebla. Puebla. Ahí te encargamos unas semitas. Uy, para sí. Todos los que no saben qué son las semitas, lo pueden googlear porque no tenemos tiempo para explicar de las semitas. O unas chalupas. O unas chalupas también. Uf. Bueno, Elliot, esta pregunta es excelente. Te voy a decir por qué. Porque a veces pensamos que el hecho de que sea un proyector va a funcionar igual. Es como si habláramos de coches. Tal vez podemos hablar de automóviles, ¿no? Y puedes hablar, bueno, pues es que está el Volkswagen, está el Chevrolet, hay varias marcas, ¿no? Pero todos tienen cuatro ruedas, todos tienen llantas, todos tienen un volante, ¿no? Pero no todos cuestan igual. Ok, ¿por qué cuestan más caro? Porque tienen especificaciones diferentes para los diferentes tipos de uso que se le puede dar a un auto. Por ejemplo, un Ferrari no tiene el mismo costo que un Chevy, ajá, o que un Subaru, o que eso un... Eso ya no los hacen, Peter. Bueno, imagínate. Ese es otro tema, ¿no? También cuando descontinúan los productos. Pero no tiene el mismo costo. Aunque funcionan para hacer lo mismo y cumplen con ciertos propósitos, no pueden llegar a cumplir tal vez con exactamente lo que tú estás requiriendo. Específicamente con el tema de los proyectores, tú puedes conseguir proyectores de diferentes marcas y de diferentes, puedes conseguir proyectores de diferentes marcas y de diferentes configuraciones, pero para un lugar a donde entra mucha luz, lo que mejor estamos recomendando es en primer lugar cerrar, ¿no? Cerrar tus ventanas, tratar de mejorar esa parte. Número dos, que sea un proyector de arriba de los 5,000 ansilúmenes. Si estamos hablando de 5,000, 6,000 ansilúmenes, la calidad o el enfoque o la, ¿cómo digamos? La potencia se mide en luminancia. Y los ansilúmenes son eso. En nits o candelas. En nits o en candelas, pero el proyector te va a decir cuánta luminancia tiene o ansilúmenes tiene a través de esta información, que son ansilúmenes. Entonces, un proyector de arriba de 5,000 te puede abrir una pantalla tal vez de unos 3 metros, ajá, y puedes verla no con luz directa de sol, pero luz indirecta, la puedes ver de una manera bastante modesta, pero se verá bien. Arriba de los 10,000 empiezas a ver más luminancia, pero por más luz que tú, o por más luminancia que tengas, obviamente, un proyector lo que está haciendo es, valga la redundancia, es proyectar la luz en una pared. No está dando una fuente de luz, no está siendo una fuente de luz como lo es tu pantalla donde estás viéndonos ahorita, a menos que no estés viendo en un proyector, que puede ser el caso, ¿no? Pero tu pantalla y tu teléfono está emitiendo luz y esa es la luz que llega directamente a tus ojos. Ajá. Tan es así que muchos le bajamos, ¿no?, a nuestro teléfono. Lo mismo sucede con las pantallas LED gigantes modulares, que ahorita vamos a hablar de ellas, o las pantallas de LED también, que se les llaman a los paneles de LED que tenemos en casa. Entonces, emiten luz, no la reflejan. Entonces, si tú tienes un problema fuerte de reflejo de luz, tienes dos opciones. O comprar un proyector de más de 10,000 ansilúmenes, y es que dependiendo del tamaño de tu pantalla que quieras o de tus pantallas, o la otra es adquirir un panel de LED o una pantalla de LEDs. Una pantalla de LEDs era muy cara hace 3, 4 años, costaban, que son modulares de LEDs como las que ves en los conciertos, pero han estado bajando de precio. Aunque todavía son más caras, su tiempo de vida es más largo. Un proyector puede costarte de arriba de los 10,000, 15,000, 20,000 ansilúmenes, puede costarte ya muy cerca en el precio de lo que te cuesta una pantalla, pero con la desventaja de que el foco te va a durar mucho menos y que la tecnología se va a ir rezagando más rápido. El tiempo de vida de una pantalla de LED es más largo, pero es más cara, y un proyector de video te puede durar un poco menos el foco y va a ser un poco más barato. Es dependiendo lo que tú requieras. María, también la necesidad o la aplicación, digamos, en el caso de tu iglesia, como me dices que te está entrando mucha luz, lo recomendable es, como te dijo Pedro, que puedas tapar y evitar que te entre tanto a la luz del sol. Vaya, estás compitiendo contra el sol, ¿no? Entonces, por eso lo recomendable sería poner pantalla, LED o también un video wall. De hecho, hace poco escribí 2-3 semanas, dos
tres posts, si no mal me acuerdo, lo que era un video wall, por qué nos convenía tener una pantalla de LED, e incluso cómo era bueno saber si nos convenía tener ese tipo de pantallas, ¿no? Y pues aquí también están escribiendo en Facebook, Peter, nos manda saludos Clemente Sánchez, Rob Hernández desde Tapachula, Chiapas, también Henry González, Marco Antonio Rodríguez, nos está haciendo una pregunta rápida. ¿El software que indicas solo es para iMac o versión de Windows 10? El ProPresenter es compatible para iMac y para PC. Ajá. O sea, te funciona en las dos. Si lo quieres utilizar en PC, no te recomiendo que uses Windows 7, más que desde la versión 8 de Windows y la versión Pro. Otra pregunta que me está haciendo rápida aquí es Abu Contreras. Si tu Mac solo tiene un puerto Thunderbolt, ¿no se puede hacer este tipo de aplicación, el compartir video y letras en dos pantallas? Sí puedes hacerlo. Pero lo que te recomiendo es, si tú, por la característica que me estás diciendo de tu iMac o tu Mac, que solo tiene un puerto, es decir, que es un modelo 2012 aproximadamente, y tienes que checar que si tenga los requerimientos que dije, que sea un dual core a 2.5 mínimo y demás. Sí puedes meter otra, puedes meter tu dual head o tu triple head, y para meter una señal en vivo necesitarías una tarjeta de captura USB 3.0. Eso es muy importante. ¿Por qué USB 3.0? Por la velocidad y la transferencia de datos que necesita para procesar la imagen con la computadora. Vaya. También nos mandan saludos desde Venezuela, Peter. Saludos a Venezuela, los queremos, los amamos, oramos por ustedes. Sabemos que las cosas no están como quisiéramos, pero a veces las cosas que suceden a nuestro alrededor nos forja para ser mejores personas. Ánimo, Venezuela, estamos Venga. Con ustedes, échenle ganas. No estén tristes porque no hay equipo de audio, ni de grabación, ni de video, porque a veces dicen, bueno, es que en otros países que es difícil obtener. Le decía yo a Víctor hace rato, Ajá. Me recuerdo cuando empezábamos y hacíamos cosas hace varios años, no teníamos... Yo llegué a hacer hasta pedales de sustain para el piano con corcholatas y cables. Es divertido y eso nos impulsa nuestra creatividad, así que échale ganas. Dios les dio un país increíble, un país lleno de capacidades, de muchas cosas naturales que pueden explotar correctamente, así que están en un país riquísimo y en un proceso, así que los procesos siempre dan a luz algo, ¿no? Una mariposa nace después de un proceso un poquito doloroso. Así que bendiciones a Venezuela. No sé por qué les digo esto, pero sé que es bendición para ustedes. Estamos para servirles. Cuando quieran contactarnos, tienen dudas o cualquier cosa, estamos para servirles. Y también, bueno, saludos desde Lima, Perú, a Giancarlos Valverde. Y Esaú Contreras dice, gracias por la respuesta desde Monterrey. Estamos para servirte. Vamos con más preguntas de las que nos mandaron posteriormente. Ahorita te contestamos. Anteriormente. Ajá. Andrés Angulo, ahorita te contesto a tu pregunta con muchísimo gusto. Contéstasela de una vez, porque es importante. Bueno, déjame ayudar a contestar la pregunta desde Cuernavaca a Andrés. Mira, Andrés, es importante este tema. Dice Andrés, ¿cómo colocar un candado para que no se eliminen las letras del ProPresenter, ya que nos pasó eso? Nos eliminaron todas las canciones. Por ahí vamos a hacer un post de este tema. Todo esto viene a relucir a través, no sé si tú lo viste, creo que no lo has visto, Vic, pero hay por ahí, no sé si les pasó eso, pero hay una forma de editar rápidamente las letras. Pero si tú salvas sin poner el folder correcto, o si tú estás salvando la letra, porque hay una forma de editar y no salvas correctamente, es un bug que tiene el programa, te puede borrar todo. La otra es que tal vez hayan borrado el folder como tal. Yo te recomiendo algo, prepara tu equipo de gente. Más que un candado, lo que necesitamos es apercibir a las personas para que tengan cuidado al utilizar la máquina. No existe como tal un candado. No lo hay. No se puede poner un candado como tal, pero sí puedes ponerle un... Yo te recomiendo que para instalar y para desinstalar programas puedas ponerle un password. Ese es un tip muy, muy interesante. El problema aquí fue que tal vez borraron la librería. Entonces, yo lo que te recomiendo es que hagas un backup cada 15 días o cada 2 semanas, que casi es lo mismo, ¿verdad? De hecho. O cada semana, si quieres, haz un backup y guárdalo en un USB y llévatelo, o súbelo a la nube, a una cuenta de Gmail o de Google Drive, y manténlo ahí. No es lo mismo que pierdas 200 canciones y que pierdas 3, ¿no? Entonces, ese es nuestro tip. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en un congreso, vino una banda invitada,
Y ellos traían su librería también en Property Center. Y lo que hizo... Vino una banda invitada, pero no digas qué banda, porque si no van a decir que... Si no van a decir que los de espíritu y en verdad nos borraron nuestras canciones. Saludos a todos. Saludos a Enrique Bremer. Es broma, los amamos. Sí, los brother. Pero el caso es que sobrescribieron la librería. Pero por afortunadamente, es lo que nosotros hacemos. Cada 15 días, exagerando cada mes... hacemos que se respalde estas librerías y también para que se sincronice. Como aquí en la iglesia tenemos 3 auditorios donde se proyectan incluso simultáneamente. Se llama Auditorio Transformación, el Auditorio Sembrador y el Auditorio Cielo. Porque en el mismo momento está la alabanza o la reunión general, están los niños y también están los prejuveniles, ¿no? Entonces, para que estén las mismas canciones, las mismas versiones, tú tenemos que hacer eso para que se pueda sincronizar. Y porque imagínate, hay una reunión en miércoles y pidieron un canto especial o vino un invitado especial y va a estar también el domingo, en vez de que vayas corriendo y vuelvas a pedir. Entonces, esa es la manera más fácil y sencilla, tenerlo sincronizado o tenerlo un respaldo automático, no sé, con Google Drive, con Dropbox o incluso el mismo que puede manejar Renew Vision, ¿no? Vaya. Y aquí hay otra pregunta que me está haciendo Rodo Mendoza. Ajá. Que me está diciendo, saludos, bendiciones. ¿Qué capturadora de video análogo puedes usar en Mac? Hay una... Video análogo. Acabas de decir algo muy importante. Sé que muchas iglesias todas tienen cámaras de video análogas, ¿no? Vaya. Entonces, estas son resoluciones 720 por 480. Uh-huh. Es una resolución cuadrada o la 640 por 480. Este tipo de resolución es muy chiquita, vaya, ¿no? Si tú estás manejando tu proyector que es, no sé, una resolución Full HD o HD, vas a tener que estirarla y eso va a hacer que tu señal se vea un poco rota. Pero para contestar tu pregunta, sí existe una capturadora. Nosotros la tenemos en Tecnoiglesia Store, que se llama Shuddle, si no mal me acuerdo. La Blackmagic Shuddle 3 es por USB y tienes, aparte de las entradas análogas, que puede ser entrada compuesta, también puedes meter incluso hasta señal digital, si no mal me acuerdo. Entonces, esa es la que te puedo recomendar. Si tú todavía tienes equipo análogo o, digamos, quieres meter la señal de un DVD o incluso un VHS. Es la Intensity, ¿no? Ajá, Intensity Shuddle 3, si no mal me acuerdo. Entonces, esa es por USB 3.0. Creo que había una versión Thunderbolt que es solo para Mac, pero si es para PC, puedes usar la USB o incluso también en la misma Mac. Uh-huh. Ahora, yo no te recomiendo que inviertas... la Intensity Shuttle va a servirte mucho. Te voy a decir por qué. Porque tienes entrada, puedes entrar como SD, SD es Standard Definition y HD es High Definition, ¿ok? SD es analógico, no siempre, ¿verdad? Pero te va a dar el tamaño de 480. Ajá. Y HD es Full HD, ¿cuánto es Full HD? 1920 por 1080. Entonces... si vas a comprar una tarjeta de captura, la Intensity Shuttle es una opción. Si vas a comprar otra, no te la recomiendo, porque tendrías que comprar otra si de repente compras una cámara digital, ¿ok? Entonces, tienes la cámara digital, tienes entrada también para HDMI, y de ahí entras a Thunderbolt, o en el caso de USB 3.0. Respondemos esa pregunta. Vámonos a la siguiente, porque tenemos poco tiempo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ahora sí se ve, pero se ve chiquito, pero ahí está. Dice Jeffrey Camareno, ¿cómo hago para proyectar la señal en vivo directo de las cámaras a Property Center simultáneamente mientras proyecto las letras de las canciones? Que es exactamente lo que estamos usando ahorita. Una de las opciones que tenemos para esto es... La tarjeta también desde Blackmagic. Hay diferentes opciones y diferentes equipos, pero esta es barata y es bastante interesante. Es la... ¿cómo se llama? Mini Recorder. Uh-huh. Intensity, ¿cómo se llama? La que estamos usando ahorita. ¿Sí? ¿Cómo dice? Studio Mini Recorder. Studio Mini Recorder de Blackmagic, que es una tarjetita muy interesante porque te permite entrar con HDMI y con SD. Es Ultra Studio Mini Recorder. Es una tarjetita que tiene un precio aproximado de 4,000 pesos.
y te la vamos a ver aquí en la pantalla, y te puede ayudar a meter la señal a través de HDMI a tu, dándole yo clic a la ventana que no es, es esta, mira, miren. Y está muy padre porque la Ultra Studio Mini Recorder tiene la entrada HDMI y tiene la entrada SDI. Y esta se alimenta por el mismo cable Thunderbolt. Ajá. O sea, tienes que, aparte de tener la tarjeta, invertir en un cable Thunderbolt, porque es la misma que alimenta, o sea, le da... Perdón, pero te interrumpo. Saludos, Mirs Master, hace mucho que no te saludo, y a tu marido, Vlad Laguna, los bendigo y los queremos mucho. Muchos saludos, Mir, Vlad. Y lo que estabas diciendo, perdón, es que apareció perdón, ahí. Recordando lo de la Ultra Studio Mini Recorder, aparte de que de comprar la tarjeta, tienes que hacer la inversión en un cable Thunderbolt que no viene incluido. Exacto. Este es para que pueda pasar, aparte de alimentar la tarjeta, puedas pasarle la información a tu computadora. Así es, así que esta es la respuesta. Necesitas bajar un software que se llama, ¿cómo se llama? Es Desktop de Studio de Blackmagic. Desktop Studio, que es gratuito, viene ahí. Tienes que configurar algo que tienen que saber, y se los digo con todo el corazón, que Blackmagic no es plug and play. O sea, Blackmagic te va a causar, no problemas, pero sí es especialón. Tienes que buscar la forma de siempre de tener bien configuradas las entradas. Si está saliendo por 1080, tienes que decirle que es 1080, porque no es de plug and play. De pronto es ensayo y error, hace 2 o 3 días alguien nos llamó para eso, pero ya funcionando, eso fue lo que nos hizo que empezáramos a las 20:11, a las 8:11, porque no entraba la señal, pero ya entró, ¿ok? Entonces respondemos esa pregunta con mucho cariño para nuestro amigo Jeffrey Camareno. Así lo puedes hacer, ¿no? Giancarlo Valverde, otra vez saludos hasta Lima, Perú. También Néstor Williams, de San Borja, Lima. ¿Quieres que veamos una pregunta allá? Vamos a otra pregunta. Esta pregunta, vamos a responder esta pregunta, es de nuestro gran amigo. ¿Hay forma de hacer zoom aquí? Estoy haciendo mis preguntas. Con más, ahí está. Aquí está. Mira, así funcionó. Aquí está. Mira, yo también pido asesoría aquí mismo. ¿Con cuál fue? Command Mass. Command Mass, ahí está, mira. Tony Mena, que está conectado. Saludos, Tony, creo que es de Puebla, ¿no? Tony Mena nos hace 3 preguntas, y estas 3 preguntas las vamos a responder una por una, y están súper, súper interesantes. Número 1, ¿qué potente debe de ser la tarjeta gráfica de mi PC para que vaya fluido el ProPresenter? Ok, Vic, hace un ratito comentamos acerca de este tema, de la parte de lo que... Que es ProPresenter, que de hecho aquí lo tenemos arriba porque estamos haciendo este programa que habla sobre gráficos y sobre ProPresenter, pero comentamos esa parte de la importancia de tener un software, un hardware que funcione. Voy a entrar aquí para ver los requerimientos del sistema, okay, para que podamos saber... Tanto para Mac como para Windows, tener una idea más cercana de lo que se requiere. Por ejemplo, aquí en Tecnoiglesia Store tú puedes entrar a requerimientos del sistema de ProPresenter, y nos dice que para Mac, para Mac ahí está, lo pueden buscar, pero no están poniendo de PC. O sea, puedes comentar acerca de eso, ¿no? Sí, mira, lo que tú me dices, ¿qué tan potente tiene que ser la tarjeta gráfica? Tienes que tu tarjeta admitir lo que es el OpenGL 3.2. O superior, ¿eh? Lo que nosotros recomendamos, o más bien el fabricante de aquí Renovation, es que debe ser una tarjeta GeForce de la serie NVIDIA. No es recomendable meter ninguna tarjeta Radeon de AMD, o sea, y lo que te comentaba hace rato, tiene que ser mínimo con 1 GB de RAM dedicada solo a video, ¿no? Y no se recomiendan tampoco las tarjetas AMD Fire Pro ni las NVIDIA Quadro. ¿Qué puede suceder si tienes una tarjeta como esa? Pues, no va a funcionar. No va a funcionar en lo absoluto, ¿ok? Hay algunas veces que funciona y a veces que no. Hay gente que ha querido regresar a su ProPresenter pensando que no funciona el software. El problema es la compatibilidad con los equipos, ¿ok? Es como tratar de meter, yo pongo este ejemplo bobo, pero me acuerdo de los cajitas que había de niños, ajá, a donde tenían un cuadrito, un circulito, un triangulito,
unas pelotitas así, y te daban, y los vas metiendo, ¿no? Sí. Entonces, como trata de meter el cuadrito en el triángulo, por más que haya espacio, pues no vas a encontrar porque no es compatible. Entonces, pues eso nos puede suceder varias veces, ¿no? Y un ejemplo que regularmente yo pongo cuando me preguntan entre la diferencia de lo análogo y lo digital. En lo análogo, pues, no sé, puedes mover el cable y como que medio se puede arreglar y sonar, ¿no? Y puede salir. Pero con lo digital, como lo pongo siempre de esta manera, son ceros y unos, el cero no llega, el uno llega. O sea, te va a llegar la señal o no te va a llegar. Así de sencillo, o sea, sin complicártelo, ¿no? O sea, lo digital así es regularmente. Cuando llega a funcionarte, realmente debe ser un milagro de Dios. Ándale, no, pues ya nos vimos bien. Bien, bien. Vamos a la siguiente pregunta de nuestro mismísimo amigo Tony Mena. La siguiente pregunta de Tony Mena es... Dice, ¿dónde conseguir fondos con movimiento para el tiempo de alabanza? Esta es una excelente pregunta. Hace algunos años, ¿recuerdas que nosotros quisimos iniciar un proyecto para hacer fondos? Y entendimos que, ¿cómo lo digo? Zapatero a tu zapato. No podemos hacer todo. Nos hubiera encantado poder hacerlo. Es más, si tienen alguna idea y conocen gente que haga... y tenga esta cuestión, pues más adelante a lo mejor podemos iniciar algo como esto, pero hay empresas que hacen cosas increíbles. Tenemos dos empresas aquí que son empresas cristianas enfocadas a hacer fondos para, estamos utilizando uno de ellos atrás, que es este que está aquí, que se ve padre así como discoteca. Son dos empresas. La primera, aparte de fondos, te ofrece varias cosas, se las voy a mostrar. La primera se llama Worship House Media. Es una de las que tienen más tiempo en internet. Worship House Media es un .com, es un sitio web a donde tú puedes encontrar, aparte de fondos para tus letras, puedes encontrar mini películas, puedes encontrar tracks de alabanza y adoración ya con las letras puestas, y tú vas leyendo las canciones ahí, ya están hechas para iglesias pequeñas o para utilizarlas sobre secuencia también, countdowns o conteos regresivos, a donde tú puedes ver pues los conteos que te están mostrando la por ejemplo aquí estamos viendo hasta el audio con la musiquita, ¿no? Lo puedes poner de fondo en tu iglesia, y voy a hacer la pantalla grande. Creo que no funciona la pantalla grande cuando hacemos la pantalla grande, o no sé, parece ser que sí, estoy esperando a ver que funcione, sí, parece ser que sí, pero bueno, ahí está, podemos ver el contador. Y está interesante, está padre, pero la cuestión del dólar nos pega muy duro aquí en Latinoamérica y en México. Este contador pues tiene un costo de $9. Entonces hay formas de poder hacer tus propios contadores sin necesidad de invertirle 180 pesos ahorita a una cuestión de esta, o invertirlos de otra mejor manera. Por ejemplo, las mini movies, hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora que está muy cerca el Día del Padre, pues vas a encontrar fondos para el Día del Padre, vas a encontrar mini películas que están en inglés, pero hay algunas que ya están en español, y pues te muestran la historia de lo que es el papá, el papá con el niño, y ahí la historia así de tocándote el corazón para que los niños y los papás se abracen muy bonito durante la reunión, ¿no? Entonces, es padre, ¿no? La verdad es que pues ya son elementos y son... recursos que ya están hechos y que los puedes tener directamente en tu computadora, pero pues volvemos a la parte de pues tener que invertirle, ¿no? Tal vez tu iglesia es mediana, grande, creo que lo pueden pagar, pues qué padre, ¿no? Pero yo te recomiendo otra. Ninguno de estos sitios, incluyendo ProPresenter, nos patrocinan, somos distribuidores de la marca, pero yo te recomiendo Church Motion Graphics. Church Motion Graphics es un sitio a donde, en lugar de comprar cada uno de los fondos, lo que tú haces es obtener una suscripción en la cual tú puedes descargar los fondos que tú quieras, pagando una suscripción que va muy cercana a lo que te cuesta un solo video de los de los otros, ¿no? Lamentablemente no podemos poner todo el video porque no tiene para volumen y va a sonar muy fuerte. Ah, no, pero le puedo bajar. Le puedo bajar, ¿no? Mira, ahí estaba. Ponle la musiquita, se oye bien. Está interesante. Church Motion Graphics te puede dar muchísimos fondos con un precio mensual bastante accesible, que va desde los $10.
y puedes encontrar muchísimas cosas. Por ejemplo, me voy a meter a mi cuenta. Tenemos cuenta de Church Mojo Graphics. Estoy accediendo aquí a la cuenta. Y tenemos varios paquetes. Está el paquete de junio, el paquete de mayo, el paquete de abril, marzo. Cada mes van sacando un paquete desde el 2012. Entonces, ya se podrán imaginar que hay bastantes fondos interesantes. Por ejemplo, los de junio de este mes son muy orgánicos. Están basados en agua, en algunas cascadas, mares, y pues están muy interesantes. Tú obtienes el fondo del tamaño que tú lo quieras. Por ejemplo, puede ser en HD, en 1080, puede ser hasta en 4K, dependiendo lo que tú requieras, para utilizarlo en propósito. Si tienes una buena máquina, pues con 4K. Pero 4K valdría la pena si tienes una pantalla de 4K, si no, nada más vas a alentar todo esto, ¿no? Entonces, lo que haces es, escoges el tipo de fondo que tú quieras. Por ejemplo, vamos a buscar, tienes hasta contadores, el que te costaba en el otro sitio $9, aquí pagas $10 y tienes muchísimos fondos, entonces, pues, conviene, ¿no? Vamos a bajarlo, le das descargar y descargas, aquí abajo aparece la descarga y obtienes el fondo muy rápido y a muy bajo costo. ChurchMotionGraphics.com, CMG, y puedes ahí obtenerlos, ¿no? No sé si quieres comentar algo acerca de esto. Otra manera que tú, bueno, si eres alguien que le gusta mucho, le apasiona lo que es el diseño o la programación incluso, puedes aprender lo que es After Effects y tú crear tus propios fondos, vaya, ¿no? Pues yo lo que te recomiendo, algunos de hecho yo los hice al principio, de los veces, y ahorita ya los veo después de varios años, digo, ay, nanita, ¿qué fue lo que hice, no? Pero aquí lo importante es que te vayas tú también, como tecnoiglesiólogo, vayas aprendiendo algo nuevo, no solo que digas, no, pues voy a invertir, pero si tú tienes eso, o ese don, o ese talento, lo puedes hacer aprendiendo After Effects, Motion Graphics, Cinema 4D, hay tantos programas en que te puedan dar, puedes hacer esos fondos movidos, suaves, y modificar todo eso. De hecho, también tenemos un post, no, es un video en YouTube que dice cómo de un solo fondo crear varias versiones, para que tú también, si solo tienes uno, puedas ponerlo en color verde, ponerlo en color azul, rosa, conforme a lo que tú vayas queriendo o necesitando, vaya. Uh-huh. Y también, pues aquí mandamos saludos a Beto Castelazo de Pachuca. Ah, claro que sí, brother, qué gusto. Saludos, Estrella de Belén. Estrella de Belén, pusimos un sistema de, dime, de DTX, secuencias y PowerPlay. Así es, así que saludos ahí, Estrella de Belén. Están contentos con su equipo, escriban ahí, estamos contentos con nuestro equipo. Si no lo están, no escriban nada. Y no es cierto. Y bueno, creo que sigue saliendo Víctor mientras estoy hablando. Soy muy malo. Este soy yo. Víctor no es el ventríloco. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, son dos preguntas. Una de ellas es, la primera es, ¿cuál es la mejor manera de proyectar tanto alabanzas como Biblias? Vamos a mostrarles un poquito de lo que es ProPresenter. ¿Por qué hablamos de ProPresenter? ProPresenter es uno de los softwares, si no es que, no puedo decir que, nadie puede decir que cuál es el mejor coche, ¿no? Pero es uno de los softwares más completos para poder realizar una presentación multimedia correcta y muy completa dentro de nuestras iglesias. ProPresenter tiene, ya estamos en la versión número 6, tiene varios años, nosotros empezamos a usarlo desde la versión 3, 4, y es un software muy interesante. No sé si puedes hacer una muestra así muy, muy básica de lo que es ProPresenter y de cada una de sus zonas. A ver si quieres. Bien, primero empecemos lo que es ProPresenter. ProPresenter maneja lo que son diferentes layers. Aquí sí que empezamos con el primero, que si pueden ver, es lo que es la... aquí está, lo que es el color de pantalla. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que se pongan color negro, porque hay veces que hay iglesias que nos piden que sea el color verde. ¿Por qué en color verde? Porque con esto pueden ellos perforar y hacer ellos mismos poner la tutoría o las plecas. Ajá. Esta es una de las capas. La siguiente capa que sigue se llama backgrounds, que son los fondos estos, ¿no?
sea, tú puedes poner y demás, ¿no? Y lo que sigue después son los slides, donde vienen las letras, ¿no? Y después de las... no es cierto. Antes del background hay algo llamado señal en vivo, o sea, el video en vivo, que es aquí, video en vivo. No te voy a mostrar ahorita porque estamos ocupando la cámara, en nuestro software. Pero ahí tú lo puedes poner para, digamos, al que nos preguntaban al principio. Que nos preguntaba de Puebla. Aquí tú seleccionas el mini recorder, que de hecho ahí se ve Blackmagic Ultra Studio Mini Recorder, y te va a dar la entrada y la puedes poner de fondo con las letras abajo. De hecho, esta está abajo, ¿no? Del background, y luego sigue el background, luego sigue lo que son los slides, y después del slide hay algo llamado props, en español, si no me acuerdo, es superpuestos. Así que es donde tú puedes poner, digamos, los logos, por ejemplo. Aquí vamos. Haz un poquito más grande esta ventana, porfa, para que puedan ver. Miren, ahí está. Y así abajo, ¿no? Para que puedan ver. Ahí está. Este es un props, ajá, por ejemplo. Y voy a quitar este. Y puedes poner varios, vaya, ¿no? Y también, digamos, lo que tiene esto es que dices, es que yo quiero ser... Ahí está ya, perdón. Lo que podemos hacer es que tú también puedes crear tus propias plantillas conforme que quieres, como alguien que nos decía, quiero del lado izquierdo que salga mi letra y del lado derecho que salga lo que es mi proyección en vivo. Se puede hacer aquí, lo puedes programar sin ningún problema haciendo las plantillas, ¿no? Y otra de las ventajas que tiene es que puedes tú también manejar el audio desde ahí para poder, digamos, si quieres mandar el video, que es lo que es el primer plano, que está junto a la misma capa de los de las diapositivas. Uh-huh. Y pues también tienes para poner medios sociales, que está de este lado. Si tienes Facebook, Twitter, Twitter e Instagram, lo puedes crear aquí, lo puedes poner. Ajá. El Telestrator, que digamos, si es alguien, por ejemplo, dieron una conferencia sobre lo que era el arca, y pusieron una imagen grande y ahí iban señalando lo que era desde el iPad, lo que querían ver al principio, dónde estaban los panes, cómo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, dónde estaba el arca, cómo te tenía que entrar el sacerdote. En una sola imagen con el Telestrator es lo que pueden hacer. Ok, pues seguimos aquí respondiendo las preguntas. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta de Jorge Backup. Me pone... ¿La cámara Canon XA1 es compatible con la Blackmagic Ultra Studio Mini Recorder por SDI? Si tu cámara, esta que me dices, la Canon XHA1, tiene salida SDI, es compatible. Si tiene salida HDMI o incluso micro HDMI y puedes ponerla en HDMI, es compatible 100% con este tipo de tarjeta. Ajá. También nos mandan saludos Pedro López desde Venezuela también. Giancarlo Valverde Pino me pregunta, ¿cómo bloquear la pantalla en vivo, salida al proyector y probar el background y la letra en el programa sin que salga en vivo? Ok, a ver, ¿otra vez? Creo que va de nuevo, creo que la leí mal. ¿Cómo bloquear la pantalla en vivo, probar el background y la letra en el programa sin que salga en vivo? O sea, lo que tú quieres saber es tener un previo. El problema de ProPresenter es que no existen los previos, ¿no? Ese es el problema. Así es. Pero por eso tienes del lado izquierdo lo que es el previo. Y abajo del lado izquierdo, bueno, más bien en la parte inferior, ahí tú puedes poner lo que es... Tienes la vista preliminar de todo. Y así es. Conforme ahorita lo que te dije de lo de las capas, es lo que... Lo tienes que ir pensando. Si tienes el background Tienes el fondo negro, luego tienes tu señal en vivo, tienes tu background, tienes tu diapositiva y luego tienes tus superpuestos, ¿no? Entonces esa es la manera que tú lo tienes que ver. Son seis tipos de capas. Es como si tú veas desde arriba. Es así conforme las tienes que ir viendo. Vaya. Uh-huh. Y también nos manda saludos Nadia. Nadia es una máster en ProPresenter, nos ha salvado muchas veces. Vamos a empezar a hacer cursos, estén pendientes porque los cursos van a salir, ya estoy diciendo cosas que no debo decir, pero bueno, hacemos cursos presenciales, pronto vamos a tener un curso aquí en la Ciudad de México, puedes venir a tomarlo y también vamos a hacer algunas cosas online,
muy pronto vamos a saber. Así que saludos, Nadia, y saludos a todos los que... Cancionero Lubo nos pregunta algo de Launchpad. Próximamente haremos algo de eso. Sí, nos decía acerca de Launchpad. Igual nos puedes escribir y te podemos responder respecto a eso. Okay. Daniel Cedillo, también te mandamos saludos allá a Reynosa, Tamaulipas. Y vamos con las últimas preguntas. Ya vamos a acabar, ¿eh? Díganos si les hemos despejado sus dudas o se las hemos ampliado. Si se las hemos ampliado, pues por lo menos la pasamos bien, ¿verdad? Platicamos aquí un ratito, pero yo quisiera que nos ayudes con este tema. Mucha gente nos pregunta con esto. Seguido, fácil, yo creo que unas 2 o 3 veces por semana nos preguntan acerca de esto, Vic. Y nos comenta nuestro amigo, ¿dónde está? Nuestro amigo Kevin Cabrera. Kevin nos tiene la duda de ¿cómo le hago para proyectar en la pantalla lo que tengo en ProPresenter? Yo leí esto y dije, ¿cómo? Pero ya entendí cuál es el tema. Muchas veces al conectar no en el orden correcto, puede ser que tu pantalla esté invertida a la salida de ProPresenter. Entonces, ahorita Víctor nos va a enseñar cómo hacer eso y vamos a poner la pantalla de ProPresenter para poderlo ver, ¿sale? Aquí lo vamos a resolver y ya no van a tener más dudas de eso. Adelante, Vic, a ver, okay. Platícanos. ¿Cómo sacarla? Es bien sencillo, pero es muy común. En PC o en Mac siempre tienes que irte a lo que son las preferencias. Ya que no te abren las preferencias, de hecho hay un post... también ahí. Pero aún teniendo el post nos han hablado para preguntar. Para eso, pero aún así lo puedes buscar y por si no te lo llego a aclarar, ahí puedes buscar en Tecniglesia, pero te voy a explicar. Aquí para poner tú la forma de que salga la salida al proyector correcta es esta. Si te das cuenta, del lado izquierdo tengo lo que dice SD. Que es la pantalla que estamos viendo. Ajá, esto nosotros. Que dice SD significa Stage Display. Si yo le pongo aquí donde dice habilitar visualizador del escenario, me va a colocar sobre nuestra pantalla lo que es el Stage Display, o sea, es una pantalla externa. Y donde dice Output es donde debe de estar nuestra salida de ProPresenter. Ya que lo tienes así correctamente, dices, aún así no se me ve, se sigue viendo el fondo nada más. Entonces, ya que es correcta tu colocación de la salida, entonces, del lado derecho, donde está el logo de ProPresenter, si te das cuenta, aquí dice salida. Aquí dice mostrar o ocultar salida. Si tú lo tienes en verde, está mandándolo a tu proyector. Pero si lo tienes en rojo, en off, es de por eso no te está apareciendo nada en tu proyector. O en tu pantalla, o lo que sea. Entonces, tú lo que tienes que hacer es siempre tener habilitada esta salida que te diga on y esté en verde. ¿Vale? Ok. Así que así es como lo hacemos. Y como podemos mandar la salida correctamente de ProPresenter, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos está preguntando Rob Hernández. ¿Existe alguna licencia que pueda usarse tanto para Windows y Mac? Claro que sí, se llama tipo campus, es lo que te comentaba yo hace rato. Aquí en nuestra iglesia tenemos 3 auditorios que son simultáneos. En el auditorio Transformación tenemos un iMac, en el auditorio Cielo también tenemos un iMac, pero en el auditorio Sembrador tenemos una laptop. Si no mal me acuerdo, es HP. Ajá. Y es PC, vaya. Entonces, dices, ¿cómo le hiciste para meter la licencia? Con esta misma licencia Campus, te deja meter varias máquinas con el mismo código de desbloqueo y comparte las Biblias que tú hayas adquirido y también tanto la licencia, y lo puedes usar simultáneamente en los 3 lugares con internet, digamos. ¿Por qué dices que, muchos dicen, ¿por qué tiene que estar conectado a internet? Para que puedas utilizar lo de las redes sociales, puedas hacer esa sincronía para poner tus librerías y no te pase de que se te eliminaron o algún tipo de esas situaciones, vaya, ¿no? Entonces, no sé si exista, bueno, más bien, no sé si aclaré tu duda, Rob Hernández, que sí existe esto, la tenemos también nosotros en Tecniglesia Store, para que la puedas ahí adquirir si te interesa o pasar al presupuesto ahí de la iglesia, vaya. Vamos a unas preguntas ya, las últimas. Nos quedan 10 minutitos o un poquito menos, porque vamos a hacerlos de una hora. Aquí nuestra señora productora nos está escribiendo que ya se nos va a acabar el tiempo. Y quisiera comentar la siguiente pregunta. Es una pregunta que nos hace nuestro amigo Bryant Alberto Rodríguez de Córdoba. O sea, no es de Córdoba, sino es Córdoba. Dice, ¿alguna página de donde pueda yo descargar
la Biblia para ProPresenter que sea gratis. Es que ProPresenter no me deja descargarla, por favor, en serio la necesito. Y este se preocupa mucho con su emoticono por ahí. Bueno, mira, les comento. ProPresenter tiene una sola Biblia gratuita, que es la Reina Valera de Antigua. Y esa Biblia se puede conseguir directamente en la página de Renewed Vision y la puedes descargar ahí. Vamos a poner el link más adelante. Pero las Biblias con costo tienen valga la redundancia, tienen un costo de $12. Uh-huh. Así que pues no es mucho porque la pagas una sola vez y ya estuvo. O incluso si ya tienes la versión 6 de ProPresenter, ahí te puede aparecer, digo, si tienes tu máquina en español, te va a lograr reconocer ProPresenter. Y entonces ahí te va a aparecer la opción de las Biblias en español que tú puedes descargar gratuitas o las que tienen un costo. Uh-huh. Nos manda saludos Frank Marroquín desde Estados Unidos. Bendiciones. También, ¿tienes otra pregunta, Peter? Así es. La última, de las últimas preguntas, dice... Aquí yo tengo una más y creo que dice, con esto podemos... Dice aquí nuestro amigo Jonathan de Souza. Dice, ¿qué podemos hacer para cuidar y mantener un proyector y así mejorar y prolongar su vida útil? Son varias cosas las que puedes hacer para que un proyector pueda tener una mejor vida útil y que sea prolongada la misma. Número uno, si lo tienes fijo, es lo mejor que puedes hacer. No te recomendamos que el proyector lo estés moviendo después de utilizarlo. Generalmente los focos de los proyectores se pueden quemar cuando los estás usando por un periodo largo de tiempo. El foco se calienta y generalmente estos equipos te avisan con una lamparita, con un foquito, con un sonido, cuando ya los puedes mover. Aún cuando es así, no es recomendable estarlos moviendo. Número uno, no moverlo. Número dos, limpiarlo regularmente. Los proyectores tienen un protector, que es una, la mayoría de ellos, es una tapita interna, que si la abres es un filtro de aire. Está todo el tiempo está circulando el aire, tiene una entrada de aire y una salida de aire. A través de este filtro va chupando, digamos, de esta forma el aire con un ventilador y se va quedando toda la basura, el polvo ahí. Si tú limpias el filtro una vez cada año, pues tu proyector te va a durar muy poco. Te recomiendo que lo hagas cada mes y medio, dos meses, que limpies el filtro de hoy más si tu iglesia está llena de polvo. Y número tres, ahorita agregas la que me ibas a decir. Número tres, no ocupes el proyector, o no dejes prendido el proyector si no lo estás utilizando. No es como una televisión, la vida de los focos o de las lámparas es bastante corta. Entonces, la recomendación es que lo ocupes solamente lo necesario. Nada, creo que nada es recalcar lo del foco. Se calienta mucho y tienes que esperar aproximadamente entre 15 y 20 minutos a que se enfríe. Porque si no, por lo mismo, la vida útil se empieza, pierde la luminancia, vaya, y entonces ya no va a tener la misma nitidez o luminancia que cuanto lo quieras proyectar, vaya, ¿no? Pues tenemos varias preguntas más, muchas son redundantes o, bueno, se repite lo que nos preguntaban. Hay unas más de Rubén Albornoz, quiero saber cómo conectar múltiples pantallas, pero con tipos de conexiones y materiales, etcétera. Ya hablamos sobre ese tema. La verdad es que con ProPresenter, con Matrox, Triple Head2Go, Dual Head2Go, puedes hacer muchas cosas y pues realmente esa es la cuestión. Yo quisiera nada más abordar un poquito acerca de pantallas LED. Tenemos varias opciones con pantallas LED que pueden ayudarte a tener una mejor luminancia versus proyectores y son muy, 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 muy accesibles en comparación a lo que eran antes, ¿no? Entonces visita nuestra página web en Tecnoiglesia, Tecnoiglesia Store, que somos dos páginas web en sí, una es el blog y otra es la página web a donde tenemos toda la información. Tenemos algo bien importante y bien interesante que les queremos compartir. Estamos ofreciendo una licencia de ProPresenter 6 junto con un curso básico personalizado. Haz de cuenta que lo que tuvimos aquí, pero platicando unos con otros, ajá, y más horas, tal vez de 2 a 4 horas, dependiendo tu necesidad y tu nivel. Y este curso
la verdad es que está muy barato porque puede ayudarte a tener una curva de aprendizaje mucho más rápida de lo que puede ser el tener el programa o haber buscado videos en YouTube y tardarte 2-3 meses. En 4 o 5 horas puedes aprender todo lo necesario de Property Center y lo tenemos a un excelente precio. O sea, lo recomendamos muchísimo. Y a meses sin intereses. Porque es de los pocos productos que estamos ofreciendo ahora a meses sin intereses, precisamente porque estamos ayudando en la parte del curso, ¿no? Entonces, tú pagas el precio de la licencia básica, que es, bueno, no es la licencia básica, sino de un solo site, ajá, de un solo lugar, para una sola máquina, pero viene incluido el curso básico y lo puedes pagar a meses sin intereses, que ese es un tema bien interesante, ¿no? El curso te lo podemos dar remotamente, también nos podemos conectar directamente a tu computadora desde TeamViewer y con audio y video podemos darte el curso a ti y al grupo de personas que tú nos digas, o también podemos ir, sería cuestión nada más de ponernos de acuerdo y podemos ayudarte en esa parte. La idea es que podamos sacarle el mayor provecho a la tecnología. Y bueno, pues invitarles también a que visiten nuestro sitio de Tecnoiglesia. Vamos a estar sacando muchísimas cosas en estos días que vienen. Darte de alta en nuestro boletín, tú vas a poder recibir por lo menos 1 o 2 veces al mes ofertas y toda esta parte. Y otra parte importante que no quiero dejarlo pasar porque es algo que a nosotros nos ha cambiado mucho la vida, es podernos enfocar en la parte de lo que tenemos como recursos dentro de la iglesia. Dentro de Tecnoiglesia vas a encontrar varios banners. Uno de ellos es crea la app de tu iglesia con Apps Media Web. Queremos mostrarte un poquito lo que tú puedes hacer con Apps Media Web, que es un servicio de Tecnoiglesia, de una de las ramas que tenemos de desarrollo web. Y estamos ofreciendo la posibilidad de que tú puedas crear una aplicación para Android o para iPhone directamente desde nuestro creador de apps. ¿Y esto qué te puede dar como beneficio? Te puede dar como beneficio poder tener dentro de la aplicación de tu iglesia un lugar a donde toda la congregación pueda descargar una aplicación gratuita en la cual puedan tener los audios, puedan tener los videos, las conferencias y poder recibir mensajes push al instante para que te mantengas en contacto con todos los congregantes sin necesidad sin importar más bien qué tipo de teléfono tengan. Puedes mandarles mensajes acerca de cambios en el calendario, tal vez avisándoles sobre algún evento, y es la mejor manera de estar en comunicación con la iglesia. Tal vez todos usan, muchas iglesias usan Facebook, pero no todos tienen Facebook. Y si tú invitas a toda tu iglesia a descargar la aplicación, pues obviamente vas a poder tener muchas cosas más, ¿no? Puedes crear grupos diferentes. Así que, bueno, en Tecnoiglesia estamos impulsando el desarrollo de aplicaciones a través de apps para iglesias de Apps Media Web. Y por un costo adicional, tú puedes crear tu app dentro de nuestro creador de apps, que está increíble. Pero si tú quieres que nosotros la creemos por ti, tiene un solo pago de $99. Podemos ayudarte a diseñar tu app y va a quedar increíble. Y hay dos paquetes mensuales, uno de $49 y el más completo de $59. Así que te invito a que entres directamente a appsparaiglesias.com y puedas aprovechar la oferta que tenemos para todos nuestros amigos de Tecnoiglesia, que prácticamente Media Web Place es una empresa del grupo de Tecnoiglesia. Y si tú tienes una empresa, pues puedes entrar a appsparaempresas.com, que es prácticamente lo mismo, pero con un costo un poquito mayor, no porque querramos cobrarle más caro a las empresas, sino más bien el precio correcto es el que tenemos para empresas y el precio especial es el que tenemos para iglesias. appsparaiglesias.com de Apps Media Web. Y creo que ya se nos acabó el tiempo, Víctor. Creo que fue un tiempo bastante interesante, muy padre. Enviamos los últimos saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo, que son Hugo Elías. Saludos. Hugo Elías. Oye, Hugo Elías, hablando de tu app, ya está lista. La vamos a sacar esta semana. Ok, la vamos a anunciar ahí para que todos la bajen. Saludos, Hugo. Saludos a todos. Rijex Medina también tiene una pregunta, pero prometemos contestártela. También saludos. También a Guillermo Pacheco. Te manda saludos, Peter, desde Amistad Toluca. Saludos, Amistad Toluca. Carlos Reyes también nos estás preguntando. Te prometemos contestar. Y también
Eric Quispe Api, desde La Paz, Bolivia, gran ayuda que nos brinda, qué honor, brother, que podamos servirte en lo que decimos. Y Tony Mena, gracias Tecnoiglesia, los veré en la suscripción mensual. Ay, okay. Así es. Okay. No entendí. Perfecto, pero, bueno, vamos a, la próxima semana pondremos la suscripción mensual para que Tony se conecte. No, la transmisión a lo mejor era, pero vamos a hacerlo más seguido. Esto lo vamos a hacer todos los martes. Vamos a transmitir de diferentes lugares con diferentes configuraciones, así que cada vez que te metas va a ser diferente y el tema va a ser diferente. Vamos a responder varias cuestiones. Así que vamos a sacar un video pronto para que ustedes voten y nos digan qué es lo que quieren ver en o que respondamos en nuestro siguiente programa. Para cerrar, por ahí Carlos Reyes dice, ¿cómo puedo proyectar la salida de video de las cámaras con ProPresenter? Es precisamente con la salida directamente de Thunderbolt, y la conviertes a HDMI y automáticamente te lo pone, ¿no? Uh-huh. Y la última, ¿cómo puedo proyectar ProPresenter a una pantalla y al mismo tiempo a ATEM Studio? Ok, puedes tener un bifurcador de video HDMI, que también lo puedes encontrar en nuestra tienda, sacas la salida de ProPresenter a la pantalla y el otro lo puedes meter a un canal de tu ATEM Studio y puedes estar jugando de esa forma. Nada, ahí te recomiendo que a donde lo tienes que mandarlo exactamente al bitrate, es decir, si estás manejando a 50 frames, a 60 frames, tienes que mandarlo a 50 o 60 Hz, porque si no, no te va a llegar a tu ATEM ni a tu proyector. Ok. Pues pues ya nos vamos, nos despedimos. Andrés Angulo dice, saludos, ayúdame a presionar a Eduardo Flores Cuiler para la app. Eduardo Flores, te voy a decir una cosa bien importante. Si tú quieres mantener a tu iglesia unida y hay ahí gente, ahí el espíritu de Jezabel y el espíritu de todos los espíritus que puedas nombrar, eso salen con oración y con ayuno, dice la palabra de Dios. Pero si tú quieres mantener, aparte de que la palabra de Dios ya está ahí en tu iglesia, quieres mantener unidad, aparte de los abrazos, saludos de los domingos, una buena opción es una app para poder tener a la gente conectada. Te lo recomiendo, Andrés, perdón, saludos, Eduardo, también, Eduardo Flores, ya lo tengo. Me dicen que es el hermano Andrés, yo lo sé, nada más que querías aprovechar para hacer el comercial. Esta app ya la estamos haciendo para esta iglesia, pero es una buena opción. Estamos muy contentos. Les voy a decir por qué estamos contentos con esto de las apps, ya para terminar. Lo padre es que no tenemos patrocinadores que nos estén diciendo, ni tampoco viene después de esto un programa especial ni nada. Simplemente estamos nosotros aquí transmitiendo. O un concierto, cualquier otra cosa. Pero las apps para nosotros, creo que hemos encontrado la forma de poder mantener a la gente conectada. Hay tantos elementos de distracción dentro de estos aparatitos, que de hecho ahí estamos nosotros, miren si nos ven, que distraen a la gente de todo esto, ¿no? De poder conectarnos con el Señor, conectarnos con la iglesia, conectarnos con la palabra. Así que la cuestión aquí importante es, a través de una app, puedes concentrar la atención de toda la iglesia dentro de esto. Así que, pues vamos a echarle ganas y vamos a tomar la opción. Si tú quieres hacer la prueba, puedes hacer la prueba gratuita de 15 días, registrarte en appsparaiglesias.com y tienes el acceso directo a crear tu app y puedes crearla, probarla, y ya si la quieres publicar, exacto, pues nada más contratas un paquete. No vas a encontrar algo más barato que eso, porque en Tecnoiglesia estamos bajando el precio para que tú lo puedas tener. Exacto. Bueno, nos vamos, nos vemos, pues saludos, bueno, a todos. Saludos a mi papá, que me escribió, también a Donay Alvarado, otra pregunta que prometemos contestártela, a Marco Antonio Rodríguez, a Abraham Reyes, me imagino que es Mariano, no sé por qué se puso así, pero Mariano, qué bueno, saludos. Sí, no, pues Mariano es parte de nuestro equipo, que pronto nos va a tocar estar aquí. Tenerlo aquí. Aquí, mira, tu papá te manda, que te dice que te quiere, qué padre, mi esposa me está escribiendo cosas muy bonitas también, y Marcos A. Rodríguez, felicidades desde Impacto de Vida Internacional, saludos a Impacto de Vida, y Eduardo Flores también, pastor. Yo sé que no sé si nos estás viendo o no, pero aquí me confundí, ya me regañaron. Andrés, te mando un saludo, te hablo para ponernos de acuerdo, para terminar lo de la app y le damos todo con ganas. Y Juan Carlos Valverde,
Pino, bueno, es Jean Carlos, desde Perú, Perú, gracias. Gracias a todos desde Guayaquil, desde Ecuador, Dani García, Carlos Reyes, quiere nos manda saludos, también nos preguntan cuándo vamos a Matamoros, pues invítenos, estamos por allá. Nos vemos, nos vamos, y estamos muy, muy agradecidos de haber pasado este tiempo con ustedes. Vamos a dejar unos tal vez unos días o... espero que sean días, tal vez algunas horas, el video ahí grabado, y para que nos dejen comentarios. Estamos para servirles, pueden contactarnos en tecnoiglesia.com, así es, lo que necesiten, en tecnoiglesiastore.com, a través de nuestro Facebook, a través de nuestras redes sociales, en YouTube. Síganos en nuestro canal, vamos a sacar más videos. Suscríbanse al canal. Así es, y nos vemos el próximo martes, y bueno, vamos a estar sacando más videos. Así que Dios los bendiga, gracias Víctor. Bendiciones, gracias Peter. Gracias a todos los que nos ven. Que Dios los bendiga. Los bendecimos, los amamos. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Adiós, bye.